cobertura que hizo la antecesora de Multimedios sobre el viaje a la Luna hace 50 años. Fue recopilada en un disco de acetato, en un vinil, para que la audiencia preservara esos momentos históricos. Organización Estrellas de Oro, hoy Grupo Multimedios, siguió día a día las actividades de los astronautas que hace 50 años se lanzaron en pos de la conquista lunar. Aquellas transmisiones se recopilaron en un disco de acetato para que la audiencia preservara esos momentos históricos. Para usted y las generaciones que le sucedan, las grabaciones que capturan la transmisión histórica de nuestro siglo, transmisión en vivo que las emisoras de la organización Estrellas de Oro, la institución radiofónica más importante de la provincia mexicana, realizaron como primer eslabón en la República de la gran cadena de radio espacial continental durante la semana comprendida entre el miércoles 16 y el jueves 24 de julio de 1969. En el segundo día, tras el despegue del cohete Saturno V, estas fueron las actividades. 17 de julio, 8 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de los Estados Unidos. Desde la sala de control, hacen un resumen de las noticias, incluyendo las deportivas, a los astronautas, a los que informan de que el vicepresidente de Estados Unidos, Spiro Agnew, había puesto el objetivo de poner a un hombre en Marte en el año 2000. 12 del mediodía, 17 minutos. Los astronautas hacen una corrección de medio curso con la que además prueban el motor que debe ingresar y salir de la órbita lunar. 7 de la tarde con 31 minutos, tiempo de Estados Unidos. Los astronautas realizan la primera transmisión en color de una nave espacial en la que muestran la Tierra desde unos 237.088 kilómetros de distancia. La Luna aún estaba lejos, pero una cuarta parte de los 384.400 kilómetros a la Luna se habían completado. Telediario Manuel González. Una historia impresionante. Impresionante, y qué orgullo también saber que pues, la empresa Multimedios fue testigo de esta hazaña histórica para la humanidad, que se pudo pues recapitular y sobre todo también conservar, y que hoy que estamos ya a 50 años de este hecho tan importante para la ciencia y para la humanidad, pues se recupera a través de este disco de acetato, ¿eh? Así de Multimedios. Es, la organización Estrellas de Oro que lo mandó a hacer, y la voz, legendario maestro, maestrazo, Lacho Pedraza, en paz descanse. Qué maravilla.